Excelentísimas autoridades civil, militar y académica, miembros de la vida consagrada de diversas asociaciones, estimados hermanos y hermanas. Al Señor sabe cuánto agradaría poder ser un catalán a quien está humillando, la bonita lengua de Mossèn Cinto Verdaguer, de Dibaldos. Pero la misma pobre pronunciación se diría a vuestras oídas. Y yo no voy a pedir a Martínez a ser protomártir de Tarragona. Sé que te digo un gran cosa y espero que me perdonaré si seguís la homilía en castellano, una lengua germana. Estamos aquí reunidos en esta espléndida catedral de la Archidiócesis Paulina de Tarragona para la clausura del año jubilar del 1750 aniversario del martirio del obispo San Fructuoso y de sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, víctimas, como hemos oído, de la persecución contra los cristianos decretada por el emperador Valeriano. Es un aniversario que coincide con el también año jubilar dedicado por el Papa al nacimiento de San Pablo, cuya conversión al cristianismo celebramos hoy, y que según una sólida y avalada tradición fue evangelizador desde Tarraco de la Hispania interior, cumpliendo el deseo por él mismo expresado en su carta a los cristianos de Roma, como hemos oído en la segunda lectura de esta misa. La conmemoración de estos mártires nos ha escrito el Santo Padre en el hermoso mensaje leído al comienzo de esta solemne Eucaristía, nos lleva a pensar en una comunidad que, habiendo recibido en los albores del cristianismo el mensaje evangélico transmitido por los apóstoles, supo confesar, vivir y celebrar su fe sin temor, incluso en un ambiente de incomprensión y hostilidad. El testimonio de quienes dieron su sangre por Cristo sigue iluminando y fortaleciendo la fe de la Iglesia. El Papa nos describe así, queridos hermanos, la victoria de los protomártires de Tarragona, que sigue iluminando nuestras vidas y la misión evangelizadora de la Iglesia. Victoria ser martirizados. Victoria perder la vida por Cristo. Hoy, a la ideología materialista y agnóstica de algunos sectores, llamar victoria a un gesto así parecerá fanatismo, estupidez o locura. Pero fue y será siempre una espléndida victoria. Porque, como con sereno coraje enseñó a los primeros cristianos el apóstol Juan ante la hostilidad de los paganos, dijo: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Especialmente el martirio cristiano es la pacífica victoria de la fe, de la verdad y el amor sobre la violencia ideológica de la mentira y del odio. Lo ha recordado el Santo Padre, celebrando hace un mes la fiesta de San Esteban, protomártir de la Iglesia Universal. Decía el Papa: alabemos a Dios porque esta victoria permite también hoy a tantos cristianos no responder al mal con el mal, sino con la fuerza de la verdad y del amor. La verdad y el amor. La verdad liberadora de Cristo, verdad sobre la paternidad de Dios y sobre la dignidad del hombre, y el amor misericordioso de Dios por la humanidad,
Esas son las componentes esenciales del mensaje cristiano del Evangelio, que desde la primera iglesia de Jerusalén se ha extendido a lo largo de los siglos a la iglesia universal, extendida de oriente a occidente.